Mentalista. San Malaquías, cuyo nombre en gaélico era Mael Maedoc, nació en Irlanda en 1094, se convirtió en sacerdote católico y más tarde en arzobispo de Armagh. Se le han atribuido varios milagros, según las pruebas investigadas por la Iglesia Católica Romana. Fue el primer irlandés canonizado por la Iglesia Católica Romana. Malaquías fue un reformador influyente dentro del catolicismo irlandés, acercando sus prácticas litúrgicas a las de Roma. Por sus esfuerzos, fue nombrado legado de Irlanda. Pero durante su segundo viaje a Roma, en 1148, se enfermó y murió el 2 de noviembre. Malaquías es conocido hoy por un conjunto de profecías, supuestamente escritas por él en 1139, concernientes a la futura línea de los papas. Su lista comenzó con su contemporáneo, el Papa Celestino III, y continuó hasta los siguientes 112 papas. El último papa se llamaría Petrus Romanus, Pedro el Romano, cuyo reinado terminaría con el día del juicio final. La visión del futuro de Malaquías incluía una breve y críptica descripción de cada papa. Según la tradición católica, la profecía de Malaquías permaneció oculta hasta 1590, cuando se publicó por primera vez. Ha sido una fuente de conjeturas y controversias desde entonces. La profecía se ha vuelto a enfocar recientemente debido a la dimisión del Papa Benedicto XVI. Según Malaquías, el Papa Francisco I será el último. Aquí están los últimos cinco papas según Malaquías. Flos Florum, flor de flores, Papa Pablo VI. De Medietate Lunae, de la media luna, Papa Juan Pablo I. De Labores Solis, del trabajo del sol, Papa Juan Pablo II. Gloria Olivae, la gloria del olivo, Papa Benedicto XVI. Petrus Romanus, Pedro el Romano, Papa Francisco I. Algunas personas han encontrado evidencia de que la profecía de Malaquías es cierta. Por ejemplo, el escudo de Pablo VI contenía flores de lis, asociándolo así con las flores. Otras conexiones entre la profecía y los papas son más tensas y poco plausibles. La profecía de Malaquías sobre el último papa es la siguiente. En la persecución final de la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro el Romano, quien apacentará a su rebaño en medio de muchas tribulaciones. Después de lo cual, la ciudad de siete colinas será destruida y el terrible juez juzgará al pueblo. El fin. Según Malaquías, el último papa tomará el título de Papa Pedro el Romano, o un derivado del mismo. Según la enseñanza católica, el apóstol Pedro fue el primer papa y, según Malaquías, otro Pedro será el último. La mención de la persecución y la destrucción de Roma en la profecía de Malaquías han llevado a algunos a creer que el último papa será el anticristo o el falso profeta de Apocalipsis 19:20. Hay otros que encuentran una predicción de un papa negro en los escritos de Malaquías.
Debido a que Malaquías estaba inmerso en las enseñanzas y dogmas de la Iglesia Católica, sus declaraciones proféticas y sus sueños son cuestionables en el mejor de los casos. Su profecía es extrabíblica. En realidad, todo el concepto de un papa es extrabíblico. En lugar de interpretar el fin de los tiempos de acuerdo a los sueños de un místico católico, debemos confiar en lo que la palabra de Dios dice en los libros de Daniel, Apocalipsis y Zacarías. La Biblia advierte acerca de escuchar a los falsos profetas que hablan como si sus oráculos les fuesen dados por Dios. Jeremías 23:32 dice: "En verdad, yo estoy contra los que profetizan sueños falsos, declara el Señor. Ellos les dicen y desvían a mi pueblo con sus mentiras imprudentes, pero yo no los envié ni los designé. No benefician a esta gente en lo más mínimo". Yo soy el documentalista y esto fue la profecía de San Malaquías. Saludos especiales para Carlos Aragón, Uriel García, Ángel Guillén, Ricardo del Castillo, Trolesios 911, Wilson Alape Quesada, Ed de Milson, Ingeniera Serena, Brian Ochoa Hernández, KJOS, Fa Daniel, José Alberto Lucero Maldomado, S. Estrada, Emir Umayu Visual Key, José Zarzabal, Carlos Gamer 710, Diego Rodríguez Cáceres, Alexis Martínez y Famto Boni Meléndez. Gracias y hasta la próxima.